que va a enseñarle que va a enseñarle a Nick Hanwell ante Misa de Love a ponerse una peluca. Ella es una de las antiguas drag queen. Ella le va a enseñar a la niña, la Artemisa, a maquillarse. La va a enseñar lo que es producción. ¡Al escenario! ¡Suéltame su música! Porque ella es Andrómeda Kardashian. Y nuevamente pisando los escenarios con garra. Y...
Artemisa, prepárate. Nija, bonita temporada. ¿Cómo estás, Andrómeda? Bueno, Nacho, Cheta Diva, un poco cansado. Discúlpeme. No me jodas. Estoy un poco accidentado. Lo que sabe. Pero igual, he venido poniéndome la camiseta y a darle competencia a la Andrómeda. Vine a dar competencia, Artemisa. Bueno, creo que te quedaste en lo antiguo porque esto ya hace rato. ¡Te ha dicho antigua! Prefiero hacer esto que no saber mover el cabello. Están en Cuigo, Cuigo. Bueno, yo no soy de Superdrag. Creo que no tienes recién 18 años para que sepas todo lo que yo. Estuve en Dragas en guerra. Lo que tú jamás pudiste pensar, mi amor. Ronnie, ¿qué pasa? Dragas en guerra lo conduciste tú, ¿no me acuerdas? No. Ay, no, él fue tu lado, él fue. Es tu match. Radamanti, ¿qué opinas de todas estas cosas? Dicen que la gente crece, que si no sabes algo más nuevo. Mi amor, primero transmite al público y después me hablas. Primero transmite. De ahí le hablas. ¡Transmite en vivo! Cuando le transmitió al jurado entero y hice algo muy distinto a lo que hace todo el mundo. Ok, ok. Escuchemos la palabra de Electra Fox. ¡Pasa para el primero! Nada, Andrómeda, tú sabes cuándo te quiero. Hemos comenzado casi juntos. ¡No vale juntos. La amistad! ¡No vale la amistad! ¡Ah, ya dijo, ya! Pero, ya dijo. No, yo lo conozco muchos años, así como lo conozco también a Andy Hardwell. Andy Hardwell, se lo he dicho miles de veces lo talentoso que es. Que lo conozco. Ya, lo calmate, no significa... No, no, es en serio. Tal vez te truncaste en un momento por problemas X. El día de hoy estás acá, accidentado. Estás cumpliendo con el compromiso que tú... Ah, verdad, verdad. Perdón, yo digo, de repente... Andrómeda esta semana tuvo un pequeño accidente, ya que la huevona estuvo en bicicleta manejando y como hubo bajada, el peso que tiene ella hizo que la bicicleta va fla, 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 se fue a la concha, su madre, y, pero igual está acá, ¿verdad, Rolly? Así es, le mando un saludo mágico, Mike, para que se recupere pronto. Eso fue too much, eso fue too much. Escuchemos la palabra de Rafael Díaz Canseco. Sí va, sí va. Sí va para Electra. Andrómeda. Oye, mira que noche chichalleas tú. Uy, Chelín. De la noche es mía. Mira cómo. Mira, está todo mojada. Eso está mojada en la playa. ¿Cómo atienden a tu jurado, Chelín? Se viene de Agua Dulce. No, sí, está bien Agua Dulce. Lo que pasa es que hay un par de pescadores que me caen muy bien. Y he estado con ellos haciendo el amor. Pero ya volví. Ya volví. ¿Qué vas haciendo, Chelín? ¡Rafi, dale! ¿Qué ha pasado? Andrómeda. ¿Qué sucede? Andrómeda. Sí, primera vez que veo el show. No entendí lo que vas a destruir con la producción y maquillaje porque no vi nada diferente a normal. No, 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 no. Más producción de Rada Mandy que la tuya. Yo me voy a hacer una tendrás el trayecto que tengas, pero... ¡Oh! Escuchemos la palabra. Si bien, tal vez hubiera un accidente, pero... No sé. Okay. ¿Para ti va o no va? Sí, va o no va. Oh, en duda, en duda. En duda. Paolo. Un detalle adicional. Las canciones que escuché, las canciones que siempre he escuchado. No innovaste. Oh. Pero si te quedas, yo creo que va a haber un poco de show. Ok, qué pena. ¿Pasa o no pasa para ti? Voy a pensar. Ok, en duda también. ¿Tienes algo que decirle a Paolo y a Rafael de Canseco? Que hasta ahorita te he dicho los dos que estás en duda. Ay, creo que ya no voy a necesitar otra capitana porque ya me quedo, creo.
díselo. Dilo, dilo. No lo conozco, no soy tu fan. Yo no puedo opinar de ellos porque no registran en mi vida. Vamos a ver los comentarios de la reina del Sagitario. Bueno, espero yo registrar en la tuya porque opino lo mismo que ellos. Para mí no hiciste nada nuevo y tu soberbia te lleva a la mediocridad. ¿Por qué? ¿Quién habla? ¿Por qué? Déjame hablar. Te escuchamos, Justin. De ahí te escucho, ¿ok? Bueno, gracias por la reina, pero no estoy vestida de mujer. No necesito una corona para que me califiquen como reina. Las personas que me conocen me califican como quieran, perra, puta, lo que todos quieran. A ver, ¿okay? ¿Qué opina la tenía Morgan? Y la conchuda me dice mi soberbia. ¿Usted opina lo mismo? ¡Odio! ¡Mi amor! No soy la única con... ¡Pero tú vienes a entrenar! Yo he venido a juzgar. Yo cuando vine a juzgar. No vine a entrenar. Cosa que tú vienes a hacer aquí. ¿Entiendes? Te voy a decir una cosa. No, a mí tú no me dices nada. ¿Por qué? Porque una, no te conozco. Dos, no estás a mi nivel. Y tres, yo te vengo a juzgar a ti. Para ver si te quedas o no. Y para mí, no te quedas. Ay, no sé. Sentí un déjà vu. ¿Qué es un déjà vu, Pacora? ¿Alguna vez algo y recuerdas algo así? ¡Qué rica! Recuerdo, yo no tengo ningún resentimiento contra ti. En la vida personal de cada uno, no es mi culpa, mi amor. Segundo lugar, yo estoy acaparado por mi trayectoria, al igual que tú. Creo que tú tienes más años y tú no tienes casa. Tercer lugar, no eres... A ver, tienes que saber respetar. Cuarto lugar, si hiciste polémica con... ¿Cómo que Yuriko tiroides? Paleca. No lo vas a tener, mi amor, porque cuando no tienes casa, no puedes estar sin escándalo. ¿Puedo responder? Ok, escuchemos la paleta. No le puedo responder. Y díganle a ella, por pero favor. Algo rápido. No te voy a contestar, ¿sabes por qué? Porque ya no pienso hacer polémica, ¿por qué? Porque de esto ya no vivo. Lamentablemente tú estás reingresando para vivir de esto. Pero yo ya no, ¿entiendes? Un ratito. Yo de esto no vivo. En segundo lugar, que mi sueldo te puedo mantener a ti, ¿sí? Y a todo el mundo. Entonces, mi amor. A todo el mundo. Entonces todos pidan tragos en nombre de Andrómeda. Pero yo un punto no le doy un trago, mi amor. ¿O no te acuerdas? Yo no. Con eso te pido. No me digas que no. Ah, es la primera vez que te veo en show, ¿sí? Todos ellos pueden decir lo que quieran, pueden opinar a su forma. El drag tiene un comienzo y no tiene un fin. Exacto. Puedes ir evolucionando conforme el tiempo y sé que vas a hacer un muy buen trabajo aquí. Yo te apoyo con Isi. ¡Ok! ¡Tosi! ¡Miss Carwell! ¡Tu decisión está en tus manos! Ya que tiene tres segundos, ¿verdad? Dos dudas y un no. ¡En ti está! A mí el show sí me ha encantado porque he visto lo que es un buen lip-sync, he visto peso escénico y sí está bien colocada, la peluca está bien colocada y todo. Yo creo que Atenea debería entrar esta temporada para ver qué tal, pues, ¿no? Puede ser, nada, todavía no pasa, todavía no terminamos. Estamos en semana de castings. Para mí es un rotundo así. Ok, rápidamente, tienes 3 sí, 1 y 2 en duda. Bienvenida a Queen of Queen Andrómeda. También hay casting de modelos, por si acaso, hay casting de modelos. Espera, Andrómeda. Tienes dos casas para escoger. Tienes la del Fénix,
y la de León. ¿Por cuál te quieres quedar? ¡León! ¡Félix, soy de Cocula! ¡Ella es!